Dos estudiantes universitarios, uno estadounidense y otro ruso, fundaron Google un día como hoy en la historia. Larry Page y Sergey Brin son los nombres de los creadores que cambiaron para siempre la historia de Internet en 1998. Un año antes, ellos registraron el dominio google.com como un proyecto de una tesis doctoral de estudiantes de Stanford, California. El proyecto consistía en ayudar a los usuarios a encontrar algo que buscaban en medio de aquel gigante de proporciones infinitas llamado Internet. Larry y Sergey trabajaban como estudiantes de posgrado en el Gates Computer Science Building, financiado por Bill Gates. En la sala 360 del edificio crearon Backwrap, un motor de buscador que permitía clasificar las páginas web de Internet. El nombre era poco atractivo y rebautizaron su invento con el término Google, que tiene su origen en la palabra Google, que representa al número 10 elevado al 100. La creación de Google requirió una inversión de $100,000. Hoy su valor supera los $700,000 millones. Aunque se creó el 4 de septiembre de 1998, Google se lanzó oficialmente el 27 de septiembre de ese mismo año. La primera búsqueda que se hizo en Google fue Gerhard Kasper, el nombre del presidente de la Universidad de Stanford. En 2001 comenzó la búsqueda por imágenes, no solo palabras, y en 2005 nació Google Maps. En 2008 se presenta Google Chrome, entre muchos otros proyectos que nacieron de la mano de Google. Aquellos dos universitarios de 25 años que crearon Google hoy son multimillonarios que siguen soñando alto. En 2019 se retiraron de la compañía para asumir el papel de padres orgullosos, pero conservan el control de la empresa propietaria del gran buscador. Larry Page emprendió un proyecto para construir coches voladores que fue un fracaso, mientras que Sergey Brin es propietario de una empresa de dirigibles, con aeronaves que realizan labores humanitarias en zonas remotas o de desastre. Neurodimini, saca 100.